aquí estamos con la primera lección de este año 2018. Y bueno, aquí os traigo una petición, otra petición de uno de vosotros. Alguien la había pedido anteriormente ya también. No es un tema que yo incluya en mi repertorio, me ha tocado mirármelo un poquito y tal. Pero bueno, aquí os traigo es Boom Boom, de John Lee Hooker, uno de los temas más famosos de la historia del blues. John Lee Hooker nació en Mississippi. Es un hombre que nació en el estado de Mississippi. Lo que pasa es que la mayor parte de su carrera se desarrolló en Detroit. Él, en lugar de emigrar a Chicago, como hicieron muchos otros, como Muddy Waters, Big Bill Bronzy, Little Walter y compañía, John Lee Hooker se fue a Detroit. Y allí fue donde él empezó a... Hizo unos álbumes fantásticos, sus primeros discos. I Am John Lee Hooker, por ejemplo, es un disco buenísimo, ¿no? Y Boom Boom fue una de sus primeras grabaciones que le llevó a dar un salto más al mainstream, ¿no? Creo que Boom Boom se grabó, no me acuerdo muy bien, 48, 49 o en el 51, 52, pero bueno, en esos años, ¿no? Y el tema original por John Lee Hooker está hecho en fa, ¿vale? Lo tenemos con fa, probablemente estaría afinado medio tono más bajo o, en fin, cualquier cosa, cualquier misterio, tendría un capo puesto en el primer traste, también era una práctica muy normal, ¿no? Simplemente para, probablemente para poder acompañarle mejor el pianista que lleva en la primera versión que grabó, la más conocida, ¿no? La que es en fa. Yo lo he hecho en mi, que es la forma más fácil de adaptarlo para un guitarrista, ¿no? Y luego, aparte, esta canción, Bom Bom, tiene multitud de formas y de frases y de formas de gente que lo ha hecho, porque desde John Lee Hooker, que fue el creador, luego estuvieron los Yardbirds también, los Animals también hicieron una gran versión del tema. Entonces, con el tiempo se te mezclan, ¿no?, todas las influencias de unos y de otros que vas escuchando, ¿no? Entonces el tema está en que la base de la canción es siempre la misma, con algunos matices, ¿no? En algunas versiones puedes escuchar hacer así, en otras escucharás esto. Es el cambio de hacer mi, sol, la, mi, a hacer un mi, la, aire, mi. ¿Ves? O es. O eso o esto. O las podéis combinar, ¿ves? El mi, acorde de mi. Lo que hago en realidad es. Este dedo al sol, luego aquí power chord de la y de vuelta al mi, ¿vale? La frase de introducción, boom boom, es esta, ¿vale? Vamos a tomarlo por aquí, ¿ok? Vamos a mirar esto de cerca. ¿Ves? Luego la otra. A la primera, al la. Otra vez la misma frase. Y para ir al quinto grado, al si. Y ahí canta. Boom, 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 boom. We're gonna shoot you right now. Y se queda cantando en el primer grado, ¿vale? No baja al cuarto grado y quinto grado mientras canta, se queda cantando siempre en el primer grado, ¿vale? La canción, boom boom. En realidad, John Lee Hooker no cambiaba los grados de forma definida. Los Animals lo hacían, eran blancos, tenían otra forma de ver las cosas. Y también los Yardbirds, por supuesto, que también hicieron una versión y hacían el mismo tipo de frases, ¿no? Pues John Lee Hooker lo hacía de una forma más, lo hizo monotonal, en un mi todo el tiempo, y luego cuando cambia el estribillo, que se queda enganchado, se queda haciendo una especie de ritmo de boogie, en el cual está cambiando del mi séptima, si lo veis, ¿vale? O quitando este dedo, también se convierte en un mi séptima, un mi normal, así, ¿vale? Aquí tienes dos formas de hacerlo séptima, o quitarle este dedo y se convierte en un mi séptima, o añadiéndole este dedo, el meñique, en el tercer traste, en la segunda cuerda, también se convierte en un mi séptima. Yo lo aguanto como mi séptima aquí, ¿vale? Y entonces, el tema está en hacer este ritmo. ¿Ves? Dando el salto al sol, la, mi de vez en cuando. Y manteniendo la séptima, ahí.
shoot you right down. Put you on my face. Take it home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ha, 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 ha. Tenéis básicamente la lección, ¿no? Los bloques para hacer boom boom. Escúchala si quieres en la versión de John Lee Hooker, pero como te digo, va en fa, tendrás que ponerte un capo en el primer traste, e intenta pillar los músicos. Los músicos se nota en esa versión que van siempre como un milisegundo detrás de John Lee Hooker, ¿no? Cuando John Lee Hooker cambiaba era cuando ellos cambiaban, ¿no? No es como ahora que estamos acostumbrados a tener la música muy definida, ¿no? En estos días un solista de blues grababa con los músicos que le ponían y los músicos tenían que seguir al solista, cambiara cuando cambiara. John Lee Hooker estiraba los tiempos, muchas veces un blues que era 4-4-3, por ejemplo, él podía hacer 5 o 6 barras en la primera parte, luego otras 4 en la segunda y quedarse enganchado en el quinto grado el tiempo que le apetecía, o directamente no ir al quinto grado, quedarse en monotonal. Todo ese tipo de espectro lo tenéis que considerar cuando tocáis a Johnny Hooker. Y luego, pues, considerar que el hombre hacía lo que hacía. Tenía su técnica muy justa, muy reconocible. Todo el mundo nota que es Johnny Hooker cuando toca Johnny Hooker. Y con poquitos elementos y poquitos ingredientes, este hombre es otro de los que hizo un legado impresionante a base de hacer siempre lo suyo. Lo suyo y lo suyo, ¿vale? Entonces, uno de sus temas más famosos es Boom Boom. Me lo habéis pedido y yo hago lo que puedo y aquí os lo traigo, ¿vale? Entonces lo voy a explicar una vez más despacito completamente para que os entre bien la entrada de la canción, que es la que hace todo el juego de la canción, ¿vale? Entonces empezamos aquí, es en mi, recordad, ¿vale? Aunque la original es en fa. Primera frase. ¿Ves? Ay, perdón. ¿Ves aquí? Este dedo empiezas en el segundo traste de la tercera cuerda, lo arrastras al cuarto y el primer dedo luego, este, lo bajas en el tercer traste en la segunda cuerda, ¿ves? Y con esa misma figura vuelves para atrás. Perdón. ¿Ves? Haces así. ¿Ves? Cuarto traste, tercera cuerda, al tercer traste, segunda cuerda, y de aquí segundo traste, tercera cuerda, aire, cuerda de arriba a la cuarta, aire, y vuelvo a pisar. De aquí, luego, aquí, empezando con la cuarta al aire, segundo traste, bajando a la tercera, segundo, ¿veis? Mantener aquí el power chord, añadirle el do aquí con este, levantar y volver al la, y otra vez lo mismo, y luego la última frase que va al si, ¿vale? Hacemos aquí, aquí. Cuarta traste, tercera cuerda. Y aguantamos aquí. Con el si séptima aquí. Solo marcado las cuerdas de arriba. Y de aquí, la última frase que resuelve es esta. Empezando en el quinto cuerda. Perdón. Joder. Es una
truco es, a mí por lo menos me cuesta, el cambiar de saber en qué cuerda empiezas la frase, ¿no? Porque eso es lo que lo dicta todo. Si metes la pata ahí, tienes que intentarlo otra vez, ¿vale? Como me pasa a mí muchas veces, meto la pata constantemente, sigo tocando la guitarra y sigo aprendiendo. O sea, por eso no te cortes, no te preocupes, que nos pasa a todos, ¿vale? Entonces, último repasito, aquí a bombón y nos vamos. En lento, ¿vale? Sabéis, os quedáis ahí. Acordaros, es consigo en mi séptima. Mi, sol, la, mi. Mi, sol, la, mi. Y otra vez. La lección, bom bom, me lo habéis pedido, aquí la tenéis en las mejores condiciones que yo puedo hacerla, y también teniendo en cuenta lo que os digo siempre, ¿no? Que yo no repito las lecciones, ni las vuelvo a grabar, ni las corto, ni las edito, ni si se mete el perro lo dejo, en fin, no quiero hacer esto algo perfecto completamente, porque el rock and roll, el blues, este tipo de géneros no son perfectos, ni distan mucho de serlo. Cada uno toca la guitarra con sus influencias, con su forma de ser, con su memoria muscular, con su forma de hacer las cosas. Y no podemos pretender sonar exactamente igual que otro guitarrista. Aparte es que el querer sonar exactamente igual que otro guitarrista denota una falta de personalidad propia grandísima, ¿sabes? Tú tienes que buscar sonar como tú, con las influencias de quien tengas, pero tienes que buscar sonar como tú, solo como tú, ¿vale? Yo quiero sonar como Ramblin' Matt. Yo quiero que la gente reconozca lo que yo hago por escuchar mi toque de guitarra o ciertas frases de guitarra que yo meto que son mi trademark, mi marca registrada, ¿no? Todo el bluesman tiene una serie de frases o de combinaciones de acordes que usa más que otros, y de ahí se define el estilo de un guitarrista, ¿no? Intenta crearte tu propio estilo estudiando y trabajando y entregando las cosas como a ti te salen, no como que no quieras que te salgan igual que Johnny Hooker, porque eso va a ser completamente imposible. Johnny Hooker era inimitable, ¿vale? Y también este canal, yo veo por ahí otros canales que hay de lecciones de guitarra y tal y cual, y vale, comprendo que hay ciertos canales que son para la gran mayoría, ¿no? Para el mainstream, que luego me ponga a mirar los comentarios y en realidad son canales con cientos de miles de suscriptores y cientos de miles de visitas a los vídeos. Pero luego veo las discusiones que hay en los hilos de comentarios y no es nada musical, están simplemente criticando el de uno, de un canal tiene la nariz muy grande, el de otro canal es un niñato, y el de otro canal es un mentiroso y el del otro canal es un... Y están entre ellos creando este juego de historias que no tienen nada que ver con la guitarra, ni con aprender a tocar la guitarra, ni con el mundo del rock and roll o del blues, para nada, ¿no? Entonces yo aquí me decidí a abrir este canal para el que quiera venir a trabajar, estudiar, que quiera venir a aprender a tener una relación con su instrumento, aprender a tocar el blues, que es la madre de todos los corderos, y a partir de ahí empezar a crearse su forma y su dinámica de tocar. Yo creo que en el futuro me recuerden como alguien que te ha enseñado un poco a tocar la guitarra y que te ha dado ánimo a coger el instrumento y hacerte fuerte con él. No, que por eso no quiero entrar en todo este tipo de polémicas y temáticas que hay en otros canales de enseñanza de guitarra, ¿no? Aquí si venéis tenéis la puerta de mi casa abierta siempre, y lo que os vais a encontrar va a ser siempre lo mismo. Viejo blues, rock and roll, rockabilly, rock sureño, country and western, música hillbilly, lo que me ha ido influenciando a mí a lo largo de mis 52 años y ya 40 años tocando la guitarra. Entonces, aquí lo tenéis, era Johnny Hooker con Bon Bon. Feliz año nuevo, amigos y amigas, y seguiremos dando guerra en el canal en ese nuevo año 2018. Naturalmente que sí, nos vamos con Bon Bon de Johnny Hooker. We'll be right back.
próxima lección, amigos y amigas.